1:30 de la tarde. Bueno, y hoy va a ser entregado a su familia el cuerpo del aspirante a gendarme que murió tras realizar un entrenamiento. Fue diagnosticada con bronquitis, producto de una influenza, y había sido derivada con licencia a su casa en Tomé. Finalmente pierde la vida en un hospital. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y todo esto además en medio de una investigación que ahora va a ser enviada la carpeta investigativa desde la región del Biobío a la Fiscalía Metropolitana Occidente para poder avanzar en esclarecer finalmente qué es lo que ha ocurrido y que termina con la muerte de esta joven aspirante a gendarme de solo 18 años, quien falleció el pasado domingo. Se habla primero de una causa preliminar de muerte, de un paro cardiorrespiratorio, pero también se señala, por ejemplo, que ella habría estado padeciendo durante estos últimos días de una bronquitis a raíz de una influenza, que debió ser internada, hospitalizada en el hospital de Carabineros en dos oportunidades, en dos ocasiones además en las que ella posteriormente recibió la alta médica, y todo esto además bajo cuestionamientos de parte de su familia. Su madre es quien ha hablado, ha cuestionado los protocolos que habría llevado adelante Gendarmería, y por lo tanto es por esta razón además que la institución ha anunciado y está llevando adelante un sumario administrativo para determinar por un lado responsabilidad, a ver qué responsabilidades habría en medio de este sumario, y por otro lado hay una investigación penal, lógicamente, que lleva adelante el Ministerio Público, que busca establecer cómo es que habrían ocurrido estos hechos, qué es lo que lleva finalmente a la muerte de esta joven, en donde se van sumando allí antecedentes que van proporcionando algunas compañeras, también el entorno, la familia de Ignacia Albornoz, esta joven aspirante quien falleció lamentablemente el pasado domingo en la región del Biobío, donde se había trasladado ya como parte de este reposo, esta licencia que continuó ella en su casa luego del último episodio en el que ella ingresa al hospital de Carabineros y cuando es enviada nuevamente ya para poder continuar con su recuperación. Todo esto además ya una vez que esta tarde debe ser entregado su cuerpo, su familia se encuentra en el servicio médico legal en Concepción para retirar ya sus restos y poder realizar posteriormente ya sus exequias y su funeral. Vamos a escuchar de hecho que es lo que ha dicho la familia, que es lo que ha planteado la madre con respecto también a varias dudas que todavía están en el aire, que esperan poder tener respuesta como parte de esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Tiene un horario, ellos tienen 20 minutos para ducharse, ducha, por lo que tengo entendido, por lo que me decían también, no solamente ella, agua helada, 20 minutos para peinarse, vestirse, maquillarse, presentarse. Y después obviamente vienen las instrucciones del día, ya a correr, si tienen que ir a formar, tienen que ir a hacer sus actividades normales. No sé si ese día, el día martes, llovió, le tocó trotar bajo la lluvia también. No sé si Ignacio estaba en el grupo en estos momentos, pero complicado, complicado. Bueno, desde la familia cuestionan los protocolos que habría llevado adelante Gendarmería en la escuela de Gendarmería, en la escuela de formación en la comuna de San Bernardo, en el momento en el que se desarrolla este trote matinal. Ahí también hay algunos cuestionamientos, hay dudas. Todo esto en base a algunos antecedentes, información que ellos han ido recibiendo, parte más de lo que la propia aspirante, ya lamentablemente fallecida, les había comunicado en su momento sobre lo que había ocurrido allí con tal vez las condiciones en las que se había desarrollado, de bajas temperaturas o frío, tal vez que no tenía la indumentaria adecuada. Se habla además de una ducha con agua fría. A esto es lo que responden además de parte de la Subsecretaría de Justicia, de parte de Gendarmería. Han hablado además sobre estos aspectos. ¿Qué es lo que han dicho? Lo vamos a revisar a continuación, en donde descartan algunas de estas denuncias que han estado realizando desde el entorno de Ignacia. Ella no habría terminado el trote y habría desarrollado el resto de las actividades hasta que fue derivada al hospital de Carabineros el día 7 de mayo. Respecto a la ducha con agua fría, ¿ya? Acá existen las condiciones para que se duchen con agua caliente. ¿Ya? Hay una cantidad de... hay unos termos que permiten agua caliente y si en particular ese día hubo agua fría o no, es algo que va a tener que determinar la investigación. Pero las condiciones para que todas las estudiantes tengan agua caliente para realizar su actividad existen al interior de la Escuela de Gendarmería. El alumnado no es obligado a hacer ejercicio
en este caso el trote matinal, si presenta alguna afectación o algún malestar. Ignacia, una vez que llegó acá a la escuela, de su primer reposo fue atendida por la enfermería de la escuela y le tomaron su parecer de estado. Ella manifestó que se encontraba bien y también fue revisada en términos generales su estado, ya sea temperatura, oxigenación y presión, y ella estaba en buenas condiciones. Por lo tanto, se derivó a un régimen normal dentro de las actividades diarias. Posterior a eso, cuando salió al trote, si ella manifestó o se sintió un poco afectada, ella se retiró de la actividad física y mantuvo en espera de que terminara el resto de sus compañeras. Posterior a eso, ella manifestó nuevamente que se sentía un poco mal y por eso ya fue nuevamente derivada al hospital de Carabineros. Pero cuando fue sacada al trote en la mañana, ella en rigor estaba de alta y no había manifestado tener ningún malestar. Se solicitó la concurrencia del servicio médico legal para efectos de levantamiento del cuerpo y realización de un protocolo de autopsia que sea complementario a la necropsia con la que ya se contaba, para así extender el análisis a otros puntos que puedan ser relevantes para los fines investigativos. Adicionalmente, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en la sección también de funcionarios especializados en investigaciones de derechos humanos, para que realizaran las primeras diligencias y también examinaran externamente el cuerpo, pudieran entrevistar y empadronar a testigos que sean relevantes para el esclarecimiento del hecho. Y eso es lo que espera la familia, es un caso muy sensible. Esperemos también que se pueda llegar a la verdad de qué es lo que ocurrió en definitiva, si es que existen acá responsabilidades, presuntas negligencias. Acá eso es lo que esperemos pueda resolver esta investigación, que ha sido ya trasladada desde la región del Biobío a la región metropolitana. Será la Fiscalía Metropolitana Occidente la que ya va a llevar adelante esta investigación. Toda vez que este delito que está siendo investigado tiene su principio de ejecución en la comuna de San Bernardo, al interior de la Escuela de Formación de Gendarmería. Es por eso que finalmente será esta la fiscalía que va a llevar adelante esta investigación. Vamos a revisar ahora qué es lo que ha dicho el ministro de Justicia, quien se ha referido durante estas últimas horas a lo que ha ocurrido en este caso que está siendo investigado. Gendarmería ha instruido procedimiento administrativo. El fiscal, como ustedes bien saben, yo ayer le solicité al subsecretario que compareciera personalmente para efectos de recabar mayores antecedentes y detalles. Esta es la investigación administrativa y además de eso se ha dispuesto que Gendarmería recopile todos los antecedentes para que los disponga al Ministerio Público. Esto es un asunto que se está evaluando. Recuerde que estos hechos ocurren en el contexto de la Escuela de Gendarmería como una institución de instrucción. Es relevante más observarlo en un contexto en que el Congreso aprobó el año pasado el cambio de la Escuela de Gendarmería para que sea una institución de educación superior y en consecuencia hay que observar los protocolos de formación, pero eso será una de las tantas cosas que se deberán abordar producto de esta lamentable situación. Ya. Bueno, es parte de lo que debe determinarse como parte de esta investigación. Por un lado hay un sumario administrativo interno que lleva adelante Gendarmería y por otro lado está esta investigación penal que ya ha iniciado el Ministerio Público. Comenzó el pasado lunes inmediatamente en la región del Biobío. Una vez conocida la muerte, la denuncia, se abre esta investigación que ahora es trasladada entonces a la región metropolitana y es donde vamos a esperar ahí cuáles son las conclusiones, qué es lo que arroja además como resultado esta investigación, si es que hay eventuales responsabilidades y cuáles son, si es que corresponden al propio personal de Gendarmería o también puede haber alguna suerte de negligencia médica que debe también indagarse sobre qué es lo que ha ocurrido una vez que Ignacia fue internada en dos oportunidades en el hospital de Carabineros, sin embargo recibió allí el alta médica y estaba en este reposo ya en su casa en Tomé cuando lamentablemente nuevamente empeoró su estado de salud y falleció ya en el hospital Las Higueras de Talcahuano. Claro, hay una queja profunda de parte del papá de esta aspirante a gendarme porque él decía que a pesar de que le habían dado 3 días de reposo, la obligaron a levantarse, a ducharse con agua fría.
día, la habían sacado a trotar porque había llovido, cedido, una serie también de argumentos que trata él de explicar también por qué terminó de esta manera tan lamentable. Vamos a ver qué indica la investigación en los próximos días, Patricio, muchas gracias. Claro. Y ahí hay un cuestionamiento similar en cierta medida con lo que pasó en el norte. Con los conscriptos, en el sentido de las condiciones en que realizan estos entrenamientos. ¿Cuáles son los protocolos? Exactamente. De hecho, vamos a...